Redonda, le saluda el periodista Sergio Marín Cuernavaca. La ley de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Imagínense ustedes este nombre, una ley que inhabilita a los opositores legítimos a la dictadura a participar en la próxima contienda electoral. La dictadura ha mandado a publicar en la Gaceta Diario Oficial número 237 dicha ley. Por lo tanto, según los adefesios jurídicos que tenemos, según el orden jurídico de la dictadura, es ya ley de la República. Sin embargo, las reacciones internacionales y nacionales no se han hecho esperar. El señor Josep Borrell dijo que la nueva ley en Nicaragua es un paso más en la intimidación del pueblo y se aleja del proceso del Estado de Derecho. También la OEA se ha pronunciado y ha pedido la derogación inmediata de la ley. El Departamento de Estado también se ha pronunciado rechazando esta legislatura. Hay que decir que en Nicaragua no está viviendo sus mejores días y que la dictadura ha embestido con este paquete de leyes que a juicio de algunos analistas es para tener fichas de negociación a la hora de sentarse para ver las reformas electorales. Vamos a ver cómo transcurre eso en los próximos días. La oposición nicaragüense ha considerado que esta ley es total, estas leyes son espurias. Hay recursos por inconstitucionalidad a cada una de ellas por diversos sectores políticos de la vida nacional y sociales también. De tal manera que vamos a esperar, ¿verdad?, con mucha prudencia los próximos acontecimientos alrededor de esta ley. Como todos los martes, nosotros conversamos con el doctor Edgar Parrales Castillo, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Pero vamos a adelantar primero el tema. Con Edgar vamos a conversar sobre el proceso de adoctrinamiento que ha sufrido la policía a lo largo de los últimos 13 años. Para nadie es un secreto que cuando Daniel Ortega retomó el poder formal en la presidencia de la República en el 2007, reclamó la paternidad de dos instituciones que estaban transitando un camino hacia la institucionalidad plena, que fue truncada precisamente por este reclamo de paternidad que hizo Daniel Ortega en el año 2007. Tanto nos estamos refiriendo a la policía como órgano de coerción, ¿verdad?, de la delincuencia, y al ejército de Nicaragua. Fueron poco a poco siendo cooptadas por el aparato partidario gubernamental y por lo tanto también por la nueva configuración de una especie de sultanato en la familia presidencial. Si antes en los 80 la confusión era Estado-partido, aquí no hay confusión.
Aquí hay una determinación de la familia, del partido y del Estado. De ese tema en particular, del adoctrinamiento de la policía, vamos a conversar con el doctor Edgar Parrales Castillo. Bienvenido, Edgar. Un gusto tenerte por acá. Antes de entrar con el doctor, quiero mostrar estos dos videos como una muestra, como un botón de lo que ha sido el proceso de adoctrinamiento de la gente de la policía. Adelante con los videos. Aquí viene. Aquí va. Aquí, presente, activo y combatiente. Luchamos con el frente y el pueblo presidente. Con honor, seguridad, servicio. Se muere con honor y dignidad. Se muere con honor y dignidad. Sirviendo al pueblo con amor. Sirviendo al pueblo con amor. A mi linda Nicaragua. A mi linda policía. Somos policía. Somos policía revolucionaria. Somos policía sandinista. Si es que les guste o no les guste, ¿qué es lo que somos? ¡Policía! ¿Qué somos? ¡Policía! ¿Qué somos? ¡Policía! Esos son los videos como muestra. Hay otra cantidad de videos, pero hemos seleccionado estos dos, donde notoriamente vemos, pues, ¿verdad?, a jefes de la policía arengando a sus tropas y educándolos en un proceso de partidarización pleno. Bienvenido nuevamente, Edgar Parrales, para comentarnos con tus siempre acertadas reflexiones este tema que vamos a abordar hoy sobre el adoctrinamiento de la policía. Bienvenido nuevamente, Edgar. Gracias, Sergio. Muy satisfecho, contento de estar nuevamente con el programa de la Mesa Redonda y de poder tener la oportunidad de reflexionar un poco sobre temas diversos, muy concretamente sobre el tema de la Policía Nacional. A mí me llama la atención poderosamente la situación de la Policía Nacional y me pregunto, ¿habrán ellos en algún momento dado reflexionado sobre su futuro? Porque ellos se han amarrado con la dictadura Ortega Murillo, pero la dictadura no es eterna. Ninguna dictadura en la historia de la humanidad ha perdurado. Todas han tenido un periodo limitado de tiempo, de ejercicio, de vivencia y han desaparecido. Esta dictadura no va a ser la excepción. En algún momento terminará y entonces yo digo, se habrán preguntado los policías qué va a pasar con ellos, qué sucederá con ellos, porque realmente se involucraron hasta tal punto que los han llevado a cometer delitos de lesa humanidad, que están consignados, señalados en los documentos informativos de las máximas instituciones de defensoras de los derechos humanos del mundo, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también han estado, digamos, reseñados y consignados en documentos de otras instituciones por los derechos humanos que no son oficiales, muchas de ellas que son privadas y algunas locales de Nicaragua. Entonces digo, ¿pensarán ellos qué pasará con ellos una vez que la dictadura pase? Porque realmente no han tenido, digamos, un comportamiento que les amerite para continuar en la esfera pública de Nicaragua. De hecho, en los sectores de oposición se discute al respecto de la policía y del ejército, otra institución que tampoco ha actuado, digamos, con la entereza, con la claridad, con la diafanidad con que debió haber actuado también. Hoy centrémonos en la policía. Hay sectores que dicen que la policía hay que desaparecerla una vez que se haga el cambio de gobierno y crear una nueva institución de seguridad para la población.
Hay otros que dicen que no, porque hay muchos elementos en la policía que no se han contaminado, que han trabajado profesionalmente y que por lo tanto cabe simplemente hacer en la policía, digamos, una especie de revisión y de reforma, ¿verdad? Pues todo eso está pendiente, está por verse. Pero en todo caso me llama la atención que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, cuando llegan equipos de policía, por ejemplo, a la casa de una persona determinada, opositor o periodista o cualquier persona a la que le han hecho puesto el ojo, llegan y la persona y no lo dejan salir de su casa, la persona dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué están aquí? Órdenes superiores, dicen ellos. Lo mismo pasa cuando detienen a alguien en la calle y pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué delito he cometido? ¿Qué documento tiene que les autorice a ustedes a detenerme? Órdenes superiores, dicen. Y así también cuando hay gente que se está reuniendo a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel departamental, en el contexto de la conformación de una nueva organización política, que hay legítimo derecho de acuerdo a la Constitución, inclusive en algunos lugares han llegado al interior de la reunión, han dicho, bueno, todo el mundo para afuera. Dicen, ¿y por qué? Órdenes superiores, dicen ellos. Entonces es importante, digamos, analizar esta expresión de órdenes superiores porque es como un estribillo de excusa que está usando la policía y de justificación para, digamos, actuar como está actuando. ¿Va? Más bien, eso parece una especie de patente de corso y una especie de magnífica, ¿verdad? Recordemos que en los tiempos del somocismo había gente que andaba una tarjeta que llamaban la magnífica el pueblo, que cuando querían, digamos, cometer algún atropello, algún acto indebido, y llegaba a la policía, sacaban la magnífica, como diciendo, yo estoy exento, yo estoy libre de toda culpa, de toda responsabilidad, porque me protege el régimen, ¿verdad? Y la patente de corso, que es parecido a lo que hacían los bucaneros y los corsarios en los tiempos de la colonia española en América, en el continente americano, que los otros países como Francia, Holanda, Inglaterra, que estaban, digamos, tratando de embestir contra ese imperio colonial, como oficialmente tenían buenas relaciones con el imperio español, entonces ellos preparaban grupos no oficiales, los corsarios, los bucaneros, los piratas, y les daban patentes para que fueran a asaltar los barcos españoles, las carabelas españolas, ¿verdad? Y para robarles pues sus cargamentos de todo, de oro, de plata, de mercancía, de lo que fuera. Y el gobierno español no podía echarles culpa porque no somos nosotros, son gente particular que está ahí haciendo lo que quiere. Pero eran, digamos, gente que tenían patente de corso, es decir, por debajo estaban autorizados por esos otros gobiernos. Bueno, pareciera que la policía actúa de esa manera cuando dice órdenes superiores. Entonces uno se pregunta, bueno, órdenes superiores, ¿verdad? ¿Qué es eso de órdenes superiores? ¿Quiénes son los que dan esas órdenes superiores? Para violar la ley, para violar la Constitución. Porque ¿será el comisionado general Francisco Díaz? No creo yo. No creo que el comisionado Francisco Díaz tenga el vuelco, tenga la energía, tenga la vitalidad y tenga la interés como él asumir la responsabilidad de esas órdenes superiores violatorias. Obviamente que tiene que ser alguien que está por encima de él. Y no se nos ocurre pensar más que en Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están, digamos, como única autoridad, única expresión de voluntad en toda la estructura gubernamental del actual aparato estatal de Nicaragua. Muy bien, pero entonces acabe una cosa. ¿Qué es eso de órdenes superiores? ¿En qué se fundamentan? Porque puede haber órdenes superiores que están en el marco de la ley, pero también pueden haber órdenes superiores que están violando la ley. De hecho, la ley dice qué es lo que hay que hacer. La ley establece el marco de ejercicio de las funciones de los funcionarios, fuera del cual no pueden salirse y dentro del cual tienen que actuar. Si un funcionario actúa en el marco de la ley, está actuando, digamos, legalmente. Y las órdenes que da son órdenes legales. Sí, pero si un funcionario está actuando fuera del marco de la ley, ese funcionario está violando la ley y está dando órdenes espurias, órdenes que no deben ser. Miremos lo que dice la Constitución Política en Nicaragua en el artículo 182. La Constitución Política
leo la Constitución, es la carta fundamental de la República. Las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. Y aquí hemos visto desde el 2007, para ser preciso, y más a partir del abril del 2018, que aquí se están emitiendo o produciendo leyes en la Asamblea que van contra las disposiciones de la Constitución. Aquí se están dando órdenes o disposiciones como eso de las órdenes superiores que están violando la Constitución, están violando las leyes. Incluso están violando la ley 872, que es la ley del ordenamiento, de la organización, funciones, carrera y régimen de la especial de seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿qué actitud tomar ante esas órdenes superiores? Porque si están violando la ley, son ilegítimas, son espurias, no hay por qué hacerle caso, como lo que pasa ahora con estas leyes de la agente extranjero, delitos cibernéticos, la ley de cadena perpetua, esta que acaban de sacar, que quiere excluir a los opositores que están promocionando o alentando las sanciones exteriores de gobierno interior o entidades, organizaciones internacionales a este gobierno espurio que está, digamos, violando todo y es una ley definitivamente que está en contra de disposiciones de la Constitución, en contra de disposiciones de la ley electoral y en contra de toda la estructura y el sistema judicial nicaragüense. Entonces, a este respecto cabe preguntarse, hay órdenes superiores de órdenes superiores, ¿verdad? Unas que son violatorias y otras que son legítimas y legales. Y estamos viendo que muchas de estas, como las que está actuando o ejerciendo o ejecutando la policía, son ilegales, son ilegítimas. Cabe también hacerse una pregunta sobre superiores. ¿Quiénes son superiores? ¿Quiénes son los superiores más superiores en Nicaragua? No podemos pensar que sea el presidente de la República el más superior en toda la estructura de organización del país. No lo es ni lo puede ser. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es un mandatario. Aquí el superior último de todo es el pueblo soberano. El pueblo soberano que le ha dado al funcionario presidente un ejercicio de representación, pero que tiene que representarlo en el marco de la ley. No lo puede representar fuera del marco de la ley. Edgar, ¿sí? Una de las cosas que me llamó mucho la atención y por eso seleccionamos estos dos videos, es porque es clarito, ¿verdad?, el estribillo que los policías, los bisoños o novatos policías que van marchando repiten constantemente, ¿verdad? Esa es una señal de lavado de cerebro. Le están diciendo a los muchachos, ustedes tienen que pensar que esto es lo que somos, aunque no esté sustentado en ninguna ley. Y después el otro jefe, ¿verdad?, les está diciendo que somos policía revolucionaria y somos policía sandinista. Pero ninguno de estos muchachos se atreve a decirle al jefe, pero eso no está en la Constitución y eso no está tampoco en la ley de creación de la policía ni en los reglamentos sucesivos. Entonces aquí hubo desde el poder, ¿verdad?, que representa la pareja presidencial, una clara intención de borrar y anular el proceso de institucionalización de la policía, que ya venía de ser una policía partidaria, por la cual Daniel Ortega había pedido disculpa, por la cual Daniel Ortega había pedido perdón al pueblo de Nicaragua por todo lo que había cometido en la década de los 80, y de repente lo volvió a hacer. Y ahora le reclama al ejército fidelidad, inclusive a la propia bandera roja y negra. Entonces, eso no está en ninguna ley. Yo recuerdo, cuando hacíamos radio, hace algunos años, nosotros advertíamos de este peligro. Todavía estaba la señora Aminta Granera,
que a propósito me mandó a su marido a través de un amigo mío a decirme que me calmara, ¿verdad? Que las cosas no eran así. Y en realidad yo pues no tenía por qué calmarme, más bien ella debía actuar de acuerdo a la ley y no lo hizo. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que tiene que mover la reflexión es: todo lo actuado por la policía está sesgado, ¿verdad?, a la luz de un partido, de una ideología. Y eso tiene a unos muchachos que ven en esa, o miraban esa institución, su proyecto de vida, desvirtuado completamente, y lo han llevado a una situación extrema, donde prácticamente lo han hecho cómplices de la propia violencia generada desde el poder. No sé cómo vamos a hacer para resolver en términos reales este asunto, pues, porque no se trata de el nuevo gobierno por decreto manda toda esta tropa a su casa, porque hay muchos de ellos que están ideologizados, que están creyendo que en realidad están defendiendo un proyecto revolucionario, que están creyendo que ellos están participando del lado correcto de la historia. Entonces, en este entuerto, por más legalidad, sabiendo que ellos han violado la ley, pues no es ese el punto. ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos y muchachas de la policía que, buscando un proyecto de vida, se enrolaron en ella y que ahora ellos son instrumentos, pues, ¿verdad?, del poder que viene desde la pareja presidencial? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, mira, para comenzar, desgraciadamente, Daniel Ortega no es una persona de palabra. Es una persona de falsedades, que usa el engaño para ganar tiempo y para salirse con la suya. Lo ha demostrado de una manera amplia y bien documentada históricamente en distintos momentos de la vida pública en Nicaragua, a partir de cuando él está en la vida pública, ¿verdad? Es decir, él puede afirmar lo que él le dé la gana si eso le va a permitir ganar tiempo y después no cumple. Él puede afirmar lo que le dé la gana y después tampoco lo cumple. Por lo tanto, no es una persona creíble, no es una persona a la cual se le pueda dar, digamos, crédito a lo que dice o a lo que hace. Mira, respecto a esa partidarización de la policía, ¿hasta dónde Daniel Ortega, digamos, viola constantemente la Constitución de Nicaragua? La invoca cuando le conviene y la viola todos los días. El artículo 97 de la Constitución actual dice en el segundo párrafo: la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Y la ley 872 de la policía, que es la que está vigente, dice también en el artículo primero: naturaleza. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Es decir, repite en la ley lo que dice la Constitución. Sin embargo, el gobierno hace lo que le da la gana, está indoctrinando a estos muchachos partidariamente, cometiendo un delito e involucrándolos a ellos en la comisión de un delito también, ¿verdad? Porque los hace prácticamente sujetos y subordinados a un partido político o a las directrices o a los propósitos de ese partido político. Por eso es importante estar, cuando se habla de órdenes superiores, bueno, uno dice, ¿cuáles son esos superiores? ¿Cuán superiores son? ¿Y cuál es el último nivel de superioridad que tienen? El presidente de la República no es la última instancia de superioridad en la estructura organizativa del pueblo nicaragüense. Como ya lo dije antes, aquí la última instancia de superioridad es el pueblo, que es el soberano y que le da a un presidente la representatividad para que actúe en su nombre en el marco de la Constitución y de la ley. Ya vimos lo que dice la Constitución. No hay nadie que esté por encima de ella. Nadie, ni personas ni instituciones. Y todo lo que disponga es nulo, es absolutamente nulo. Todas estas últimas leyes que ha sacado el gobierno son nulas. Y todas estas disposiciones que hace la policía de andar invocando órdenes superiores son nulas también. Ya miremos lo que dice la misma Constitución en el artículo 100, en el 183. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción
que las que le confiere la constitución política y las leyes de Nicaragua. Y ni la constitución y ni las leyes le confieren a Daniel Ortega atribuciones de violar la constitución y de pasar por encima de ellos, menos a los mandos policiales y menos a los policías de línea, que son los ejecutores de esas órdenes y a los que han estado involucrando en la comisión de tantos delitos. Por eso es que hay gente que dice, hombre, vamos a tener que borrar de plano a la policía. Otros dicen que no, porque hay policías que no se han involucrado y en atención a ellos tenemos que hacer, digamos, un análisis, una revisión y en todo caso a cada quien aplicarle lo suyo. Al que esté involucrado en delitos de lesa humanidad va a tener que someterse a los juzgados, a los tribunales internacionales de derechos humanos, y a los que hayan cometido delitos que estén en el marco, en el orden del ordenamiento jurídico nacional, pues tendrán que responder en el marco jurídico nicaragüense, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, el hito que marcó el juicio de Nuremberg, o los juicios de Nuremberg, Alemania, después de la derrota del nacionalsocialismo, muchos de los jefes del ejército alemán invocaban que ellos recibían órdenes y que por lo tanto, al ser militares, ellos estaban obligados a obedecer esas órdenes. Bueno, se discutió mucho sobre eso, y después en cada conflicto bélico donde se ha violentado los acuerdos de Viena sobre las capturas y el trato a los enemigos, se han violentado todas las convenciones habidas y por haber. Se ha llegado a una conclusión hasta la Corte Penal Internacional cuando se creó y dijo, bueno, aquí hay crímenes que son de lesa humanidad. ¿Está exento o está amparado una autoridad policial o militar de decir que estaba cumpliendo órdenes superiores para no enfrentar la justicia posteriormente? Nadie está amparado, absolutamente nadie, ni el primer mandatario de la nación, es decir, el presidente de la República, nadie. Miren, era tradicional en la historia de los pueblos precisamente eso, que los subordinados se amparaban en que ellos actuaban conforme a órdenes superiores y en ese sentido torturaban prisioneros, mataban, violaban, robaban, etcétera, etcétera. Pero eso ya en las sociedades modernas es totalmente inaceptable, precisamente a partir del juicio de Nuremberg o de los tribunales de Nuremberg en 1945. Y eso ya está consignado en toditas las legislaciones del mundo, sobre todo las legislaciones que están en un contexto y un marco democrático. Aquí mismo en Nicaragua, en la misma, el mismo Código Penal Militar de Nicaragua, ley 566, en el artículo octavo dice, prohibida la responsabilidad objetiva. Es decir, ya no existe responsabilidad objetiva como diciendo, bueno, yo actué conforme a órdenes que recibí. No, toda responsabilidad es subjetiva. El que da la orden tiene su responsabilidad. El que recibe la orden y la ejecuta tiene su responsabilidad. Cada quien tiene su propia responsabilidad. Ya no se admite eso de la responsabilidad objetiva en ninguna sociedad moderna. Y aquí nosotros no somos excepción tampoco. No te exime, ni te da inmunidad, ni te da inimputabilidad el recibir órdenes superiores. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es decirle al superior, señor, yo no puedo acatar esa orden porque esa orden es violatoria de la Constitución, que es la máxima autoridad del país. No es el comisionado intermedio, no es el comisionado general, no es el jefe de la policía, presidente de la República, el que es la autoridad máxima. La autoridad máxima es la Constitución y todo el mundo tiene que someterse a la Constitución, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, entre otros aspectos también, la Constitución. Dice en el artículo 132, en la penúltima frase, dice, los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. Los policías son funcionarios públicos. El presidente de la República es funcionario público. Los diputados son funcionarios públicos.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia son funcionarios públicos. Los miembros del Consejo Supremo Electoral son funcionarios públicos. Aquí nadie se escapa de la Constitución, ¿verdad? Tienen responsabilidad. ¿Y entonces qué pasa? Si cometen daños a los bienes de los ciudadanos, tendrán que responder de ello. Si cometen daño a la vida o a la integridad de los ciudadanos, tendrán que responder de ello. Cada cosa en su ámbito. Y dice la misma Constitución en el mismo artículo 132, en el antepenúltimo párrafo, el Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, ¿verdad? Y el Estado exigirá las responsabilidades legales correspondientes a los funcionarios o empleados públicos causantes de esa lesión. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, por ejemplo, si robaron, el gobierno tiene que restituir a la persona robada, como por ejemplo le sucedió hace poco al técnico de este programa, que entraron los policías a su casa, no solamente golpearon, destruyeron, sino que robaron. De ese robo, el Estado tiene que responder. Pero como el Estado no es el responsable último, sino el funcionario, el Estado tiene lo que se llama el derecho de repetición. Decirle al funcionario, vení para acá, papito, ¿verdad? Cometiste tal delito, yo pagué en tu nombre, pero vos me tenés que devolver ese dinero a mí, ¿ya? Es decir, no escapan de responsabilidades patrimoniales. Y si cometieron delitos que están en el marco de la penalidad, tienen que responder ante los tribunales penales, ya sea que mataron, ya sea que torturaron, ya sea que violaron, ya sea que cualquier delito que hayan cometido. De manera que la responsabilidad eximente no existe. Todo el mundo es responsable de sus actos, cada quien en el marco, en la medida y en la intensidad en que él ha actuado, ¿verdad? De manera que en ese sentido no hay ninguna excusa, y ténganlo bien presente los policías, no hay excusas, si no pagan hoy, pagarán mañana o pasado mañana, pero pagarán delitos patrimoniales o delitos penales o delitos de cualquier tipo que sean, ya sea no solo con acciones, sino también con omisiones. Por ejemplo, en algunos lugares se ve, por ejemplo, cuando le pegaron la pedrada a la esposa del dueño del programa 100% Noticias. Verónica Chávez. Los policías estaban viendo a los que estaban, digamos, apedreando. Y no hicieron nada. Eso es un delito de omisión del cual tienen que responder. Lo mismo pasa con el comisionado Valle, cuando aquel que llamaron el pistolero de Metrocentro, que llegó a atacar a los de Cepolele que estaban ahí manifestándose y disparó. Y el pistolero pasó junto a él con la pistola en la mano y le dijeron, comisionado, no va a hacer nada. ¿Qué? Dice, yo no he visto nada, dice, ¿verdad? De la manera más horonda y tranquila. Eso es delito de omisión. Y tantos otros delitos de omisión que se han cometido cuando le permitieron a los paramilitares o parapoliciales que hicieran todas las tropelías que hicieron y la policía estaba presente y no hacía absolutamente nada. De esos delitos de omisión, los que hayan estado involucrados tienen que responder ante la justicia. Tal vez no será ante esta no justicia que existe ahora, pero sí será ante la justicia verdadera que vendrá y vendrá mañana. Tarde que temprano vendrá y tendrán que responder. Voy a citarte a las palabras de un profesor de la Universidad Centroamericana en ese momento, que obtuvo inclusive su grado de doctor en Derecho Constitucional. Él decía que el partido que tiene el poder sencillamente hace uso de él. Ese personaje es Edwin Castro. Ya era diputado por parte del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Hasta que un estudiante le dijo, sí, pero en atención a las leyes, eso no importa, dice. El poder es para usarlo. Entonces, esa ha sido, ¿verdad?, la mayor definición del concepto del poder que se tiene en el Frente Sandinista y se usa. Pero yo quería ir a otra cosa, y es esto.
En Nicaragua, desgraciadamente, todas estas revueltas, revoluciones, insurrecciones, etcétera, terminan en una mesa de negociación y lo primero que hacen es buscar el perdón, el indulto o la amnistía. La amnistía, en este caso, es una demanda de sectores como el de la policía. ¿Vos crees que en aras de la gobernabilidad posterior al conflicto se deba hacer una amnistía que prácticamente deje en la impunidad tantos crímenes? No hay amnistía que valga. Nadie puede quedar impune. Ningún delito que puede quedar sin que, digamos, se le aplique la pena correspondiente al que lo cometió. Miren lo que dice la Constitución respecto a la misión de la policía. La Constitución, en el artículo 97, tiene por misión la policía garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito. Y la ley 872, que es la ley de la policía, no solo repite, sino que amplía este concepto de la misión que tiene la policía. Dice así en el artículo 2, la Policía Nacional tiene por misión en todo el territorio nacional proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar el orden público, la convivencia social, la prevención, la persecución e investigación del delito en general. Dice proteger la vida. Han protegido la vida cuando usaron el tiro al blanco con la gente que iba en las manifestaciones a partir del 18 de abril, que les apuntaban con mucha certeza, con muchas tiros certeros, ya sea en la frente, ya sea en la garganta, ya sea en el rostro. Protegían, digamos, la integridad de las personas cuando entraban a las casas, rompiendo puertas, rompiendo paredes, lo que fuere, y ahí golpeaban al que llegaban a capturar y golpeaban a los presentes y hacían todo lo que querían, o como lo hacen en la calle también. Protegen la seguridad de las personas cuando cometen todo tipo de desafueros contra las personas. Protegen los bienes de la gente cuando les roban los celulares, les roban las laptops y les roban dinerito si lo encuentran ahí mal parqueado o lo que fuere. Y luego de eso, protegen el libre ejercicio de los derechos y libertades. Cuando no le permiten a la gente ni siquiera salir de su casa, cuando no le permiten transitar por la calle, cuando no le permiten manifestarse, cuando llegan a los lugares donde la gente está reunida y lo sacan a la fuerza, ¿está la policía cumpliendo con su misión o está la policía violando su misión y está violando su esencia misma de ser? ¿Está violando su propia razón de ser? Miremos lo que dice el artículo 5 de la misma ley cuando habla de los principios doctrinarios de la policía. Dice en el punto 2 del artículo 5, respeto a los derechos humanos. El ser humano es el centro y razón de ser de la actividad policial. Por tanto, constituye un elemento transversal en nuestro modelo policial el respeto profundo al ser humano y a su dignidad, la protección y defensa de sus derechos inalienables, su vida, seguridad, libertad y demás garantías consagradas en la Constitución política y en especial la defensa y protección de los derechos de la mujer, niñez y adolescencia. Miren qué cuadro más lindo de principios que están establecidos para la policía. Los cumplen, los practican. No, de ninguna manera, hacen todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros tranquilos con esta policía? Si esta policía no solamente, digamos, no hace lo que debe hacer, sino que hace todo lo contrario y constantemente está sofocando la vida a los ciudadanos en vez de velar, ¿verdad?, por la dignidad, la protección y la defensa de sus derechos inalienables, ¿verdad? Y por todo lo demás que debe hacer, definitivamente. Entonces, aquí nos encontramos en una situación en donde no hay ninguna excusa, ninguna razón para que, digamos, a estas personas se les tenga que dar amnistía cuando sean presentados ante los tribunales y tengan que responder de sus acciones, ¿verdad? Yo diría lo siguiente, porque definitivamente estamos ante una policía que está muy lejos
de cumplir con su verdadera razón de ser, con su verdadera misión, que es partidaria en vez de ser apartidaria. Porque cualquier persona puede ser partidaria del partido político que quiera, de los liberales, de los socialcristianos, de los sandinistas, de lo que sea, él como él individualmente. Pero en el ejercicio de funciones institucionales públicas, nadie puede ser partidario de nada. Los policías no pueden ser partidarios de ningún partido, ni los militares pueden ser partidarios de ningún partido, ni los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones pueden ser partidarios de ningún partido. Cuando salgan a la calle y ya como individuos quieran darle su voto o ir a una marcha en pro de determinado grupo, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero cuando están en el ejercicio de sus funciones públicas, no pueden hacerlo. Y si lo hacen, están violando su propio ordenamiento, están violando la Constitución y están defraudando al pueblo. Yo haría estas recomendaciones a los policías. Primero, lean la Constitución. Lean la ley 872. Pero no solo la lean así de carrerita, léanla meditadamente, profundicen en ella, razonen en ella, imbúyanse de ella y encárnenla. Encarnen la Constitución y encarnen la ley para que ellos sean expresión viva de esa Constitución y de esa ley. Olvídense de la condición de sandinistas o liberales o lo que sea. Los policías no pueden tener, como policías, no pueden tener ninguna vinculación partidaria con ningún grupo. Hagan reclamos a sus superiores cuando les quieren obligar a hacer actos indebidos, cuando los quieran, digamos, exigir que violen la ley. Desde el primer comisionado, si él tuviera, digamos, la interés, la firmeza y los pantalones de decirle a Daniel Ortega, señor presidente, dispense, esa orden que usted nos está dando es totalmente legal y nosotros como cuerpo policial no lo podemos hacer. Encaren a las superiores, a esas órdenes superiores cuando les están mandando hacer cosas ilegales. Luego, dejen de reprimir al pueblo, dejen de reprimir a la oposición. La oposición tiene derecho, o cualquiera tiene derecho, de manifestarse, de organizarse, de expresarse, de hacer reclamos a las autoridades y a las instituciones del Estado. Sean verdaderos funcionarios y servidores públicos. Séanlo de verdad, no meramente en el papel, séanlo de verdad. Y luego revístanse, ya que estamos ahorita, por ejemplo, en tiempos de Navidad, ¿verdad? Y que todos nos decimos, básicamente cristianos, ya sean católicos, ya sean evangelistas, lo que sea, mayoritariamente nos decimos cristianos, por tanto discípulos de Cristo, revistámonos del espíritu navideño. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es el espíritu navideño? Es la celebración del nacimiento de Jesucristo. No solamente del nacimiento en carne y hueso del Jesucristo que nació de María, sino el nacimiento de Cristo a la humanidad, del Cristo que trajo la buena nueva, que es la redención de la humanidad. ¿Redención de qué? Redención de nosotros mismos. Redención de nuestras malsanas pasiones. Redención de nuestros egoísmos, de nuestras barbaridades, para que nos convirtamos en el hombre nuevo. Para que nos convirtamos en el hombre de valores, no en el hombre de las pasiones desordenadas. Y luego de eso, la policía misma. Son cristianos, entonces revístanse de ese espíritu navideño. Miren cómo están soltando al montón de criminales, hasta por cientos y por miles, que han cometido delitos espantosos, y a los pocos que no han cometido ningún delito, sino que están ahí por pensar diferente y por tener una opción diferente, y los están machacando y los están fregando, los tienen ahí, los retienen en la cárcel. Inclusive cuando están ahí dentro, los mismos agentes del sistema penitenciario los viven fregando. Los torturan, los maltratan, les hacen todo tipo de tropelía. Revístanse de espíritu navideño como verdaderos cristianos. Jesús, ¿en qué consiste esa trascendencia del mensaje de la buena nueva? Miren, el Antiguo Testamento tenía establecidos los 10 mandamientos que decían amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo vino a superar eso y dijo en la última cena a sus discípulos, ámense como yo los amo. Ya el elemento, digamos, que establece la meta o el punto de referencia del amor, ya no es ámense como a sí mismo, no es a sí mismo, ámense como yo los amo, como Cristo.
tenemos que revestirnos del amor de Cristo para con todo el mundo. Y si lo hiciéramos de verdad, no andaríamos con eso de órdenes superiores, ni andaríamos haciendo todas las tropelías que se hacen. Y más bien, seríamos una policía de la cual la población no se sentiría inhibida cuando se encuentra con un policía, de la cual la gente no sentiría temor cuando está ante la policía y dice, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a inventar? ¿Qué cosa me van a procurar? ¿Verdad? Sino que más bien la gente se sienta que cuando está con la policía se sienta segura, se sienta tranquila, porque está ante funcionarios que cumplen su deber. A partir de los sucesos de abril 2018, hubo policías que desertaron de las filas y otros que fueron asesinados por sus propios compañeros, porque la ideologización ha llegado a esos niveles. Ahora mismo nosotros tenemos información de las deserciones que se han dado de muchísimos policías que han buscado puntos ciegos y se han dirigido a Costa Rica o a Honduras. Y hay familias, madres, abuelas, padres, que como progenitores vivieron la euforia de la revolución, que después también se frustraron porque no fue una revolución. Entonces, ahora esa familia está aconsejando a estos muchachos, pero ha sido tal la crueldad del régimen que lo ha escarmentado, es decir, ha matado y ha dicho que aquellos que realmente deserten, se vayan por la libre, son considerados traidores y merecen la muerte. ¿Qué mensaje le envían a esas familias que sufren en silencio la angustia de que su hijo policía sale a cumplir los mandatos de una pareja criminal y que no necesariamente están de acuerdo con ellos, pero que tienen que actuar de esa manera? Te voy a poner un ejemplo. Hay policías que están en las actividades de represión que ayudan a la gente y que le dicen en voz baja, cállese, cállese, no diga nada, pero siga, siga. Hemos sido testigos de eso. Cuando han habido esas reyertas, han actuado como ángeles, porque algunos de ellos, aunque vistan ese deshonrado uniforme, son seres humanos. Yo quisiera que reflexionaras, ¿verdad? O que comentaras en función de esa familia de las y los policías que son del pueblo y que en algunas ocasiones han mostrado sentimientos a favor del pueblo. Sí, la realidad es que los policías son pueblo y sus familias son pueblo y todos somos nicaragüenses. Por eso es que si ellos cumplieran y ejercieran sus funciones como debe ser, en el marco de la ley y de la Constitución y en obediencia a esa Constitución, más bien ellos tendrían para nosotros una imagen luminosa, una imagen que nos daría sensación de seguridad, sensación de protección. Por eso es que la gente más bien se siente todo lo contrario, porque están actuando de manera totalmente opuesta, porque están haciendo todo lo contrario de lo que deberían de hacer. Y yo digo ahora, retomando un poquito lo de Navidad, miren, celebramos la Navidad, que la gente dice Navidad es el 24 de diciembre, el nacimiento del niño, la cena que nos echamos, ¿verdad? Esa no es la Navidad, esa es una celebración. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento permanente de Cristo en nuestras vidas, de todos los días. No es el nacimiento de una noche, es el nacimiento de los 365 días del año y de todos los años de nuestra vida. Que Cristo verdaderamente nazca en nosotros y viva en nosotros y nos convirtamos en presencia de Cristo ante todo el mundo. Si los policías, como todos los demás humanos y como buenos nicaragüenses, actuaran en una forma consecuente, despojándose de las tentaciones y de las pasiones desordenadas que nos acusan a todos los humanos, entonces ellos verdaderamente nos darían demostración de ser unos funcionarios que realmente nos sentiríamos satisfechos, agradecidos y contentos de tenerlo. Que es todo lo contrario a lo que teníamos ahorita. Pero nadie es irredento. Tienen la posibilidad de cambiar. Tienen la posibilidad de transformarse. Por eso les digo,
lean la Constitución, lean su ley, asimílenla, practíquenla, vívenla, y si son cristianos creyentes, pues también lo mismo. Practiquen el cristianismo auténticamente, como debe ser, no de palabra. Muchas gracias, Edgar. Gracias por tus reflexiones este día. Espero que la Nochebuena, la Santa Noche, realmente sea un momento de reflexión para la familia nicaragüense sobre todo lo que hemos vivido y sobre lo que todavía tenemos pendiente, ¿verdad? De sacudirnos lo viejo por lo nuevo. Ya vendrá días mejores. Muchas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros. Pues un placer, Sergio, a la orden siempre, ¿verdad? Con la disposición siempre de proyectar algo positivo para la población en general. Gracias, Edgar. A ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en sintonía. Les deseo el mejor de los días. Ya, Edgar, 24. Decirle a tu señora que ya se quita la familia. Y me prepare una rica tortilla con sal. Voy a ir a pelear. Voy a ir mis tiempos. Este es el ojo, hombre, que a la una es de maravilla. Llamando a la ciudad. ¿Cómo es la?